Muy buenas amigos, aquí seguimos. Justo viene aquí el colega. Corre. Vale, me ha pillado un poquito en bragas, la verdad, porque no estaba yo atento de cuándo iba a venir el tío y aquí se ha presentado. Pero bueno, no pasa nada. A ver, hemos dicho rápidamente, esto nos lo quitamos. Sí. Esto lo cubrimos. Esto está dado la vuelta. Vale, vamos a echarle agua, a recoger esto. Vale, creo que está todo bien. Además ya tengo la sartén, tengo la tetera, he usado poco agua. Vale, vamos a acercarnos aquí y vamos a hacer la visita rápida. Y bueno, estamos continuando a través del capítulo anterior. Estaba vendiendo un par de cosillas para conseguir algo de pasta, la cual ya me ha venido. Y a ver qué nos dice el colega. Vale, consumo de electricidad del 80%. A ver, ¿me tengo que poner otro generador? Se supone que... Bueno, si no construyo más cosas, no tengo que poner más generador, ¿vale? O sea, que de momento va bien la cosa, 80%. Venga, vale, aguantamos ahí. Vale, nada, todo el agua. Del agua, nada de consumo. Espera, esto lo soluciono yo ahora mismo. Perfecto, perfectísimo. Vale, y vamos a poner todas las movidas que acabamos de quitar para que no tengamos ningún problema. Vale, vamos a irnos para acá, que esto me mola ponerlo. No, hombre, no, pero lo quites, polo. Vale. Vale. Y vale, había comprado un teléfono. De hecho, vale, vamos para acá. Como me ha pillado, espera, esto lo descubrí. Ahí. Venga, y esto para acá, perfecto. Llevamos 58 monedas. Y lo que vamos a hacer ahora, que andaba yo vendiendo aquí cosillas. ¿Va a tiempo hacer solo una? Bueno, da igual. Andaba aquí vendiendo cosas, ¿vale? Mesas, sillas, tal. Tengo ya 68, cosas que bueno, pues ahí vamos teniendo un poquito. Incluso de metal tengo aquí 15. No sé si vender algo más, pero bueno, ahí lo dejaremos. Compré un bidón y he estado viendo que el bidón realmente lo podemos poner. Yo no sé si aquí fuera me dejará ponerlo en plan de no pasa nada, ¿sabes? Vaya, me he hecho el clic innecesario. No lo tengo en el inventario, ¿no? Claro, ¿para qué iba a tenerlo en el inventario? He hecho el clic más innecesario de toda la vida. Vale. Ahí. Venga, vete, corre, ponlo. Y la cuestión es inspeccionar. Vale, cantidad segura 0 de 1. Vale, es decir que... Pues que son 8 de plástico, ¿eh? Bueno, lo voy a dejar aquí por si llueve, que me recolecte agua. Y... ya lo iré recogiendo cuando sea necesario. Dicho esto, tenemos el rollo de la electrónica. Tengo un teléfono que he podido comprar. Vale, lo vamos a desmantelar. El informe lo vamos a dejar aquí. Vale, tengo un vaso ahí en el inventario, por lo que he visto. Vale, esto, tomar todo, quita esto, dale aquí caña. Y necesitamos más electrónica. O sea, esto tiene confianza, pero no tenemos nada de electrónica. Esto es lo que hay. Y como no le venda yo cosas, malamente vamos. Así que necesito sacar pasta. Sí, esto es lo que hay. Necesito sacar pasta y necesitamos sacar pasta. Así que habrá que ir a la mina, sacar pasta y ya está. Y no me queda mucha más. No me queda mucha más. Hay que ir a la mina y sacar pasta como sea. Cosecha esto. Vale, y ahora tendré que ir a por el agua, claro. Porque aquí... Ah, sí, tengo agua. Tengo agua en el inventario, tú. Vale, dale agua. 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 Y agua. Vale. Dicho esto, ¿cuánto me costaban hacer los maceteros? ¿Dónde estaban los maceteros? Vale, madera y suelo. Hazme dos. Hazme dos porque tengo aquí un montón de cosas de semillas y tenemos que darle caña a las semillas. Espera, para un momento. Vale, continuar con esto. Vale, va bien la cosa. Vale, y quiero conseguir la electrónica, ¿vale? Sea como sea, quiero conseguir la electrónica. Vente a poner esto. Vale, vamos a poner una aquí. La otra. A ver, aquí estamos jugando con la vida. ¿Ya? Gracias. Una aquí. Venga, ponla rápido. La otra aquí. Y teníamos también una luz, ¿no? ¿Dónde la dejé aquí la luz?
Vale, la luz, pilla la luz. Dos luces, perfecto. Que lo cogí por el cristal, me imagino, y por el plástico, pero las vamos... Vale, ponla aquí. Y la otra aquí. Vale, así alumbra todo mucho más y está bastante guay. Incluso esto... Vale, esa la dejamos. Vale, y ahora vamos a pillar las semillitas. Y a ver, ¿qué tengo por aquí? Tengo... Uy, mira, tengo una silla hecha. Semillas de col, mira, la de pepino. Una de naranja. Y... Venga, y de maíz. ¿Y la de maíz para qué? Si ya he pillado de todo. Dos y una, vale. Plantado rápido. Hay que poner más plantaciones para conseguir más dinero. También nos va a pedir más agua. Plantado rápido. Se ha ido la luz. Plantado rápido. Me da igual lo que plantes. Dale agua. Dale agua. Vete a por madera del tirón. Recargar. Vamos a necesitar otra de energía. Lo mismo necesitamos poner otra de energía, ¿eh? Quito plantación de aquí y ponemos otra de energía. ¿Y agua hemos dicho que teníamos o no? No. Esto tal, tal. Vale, vente aquí. Llévate las dos. Dale ahí agua. Vale, y deja aquí tanto una de agua como la plantación. Y ahí, vale. Vamos a equiparnos lo que es de equipar. Vale, tengo un arma. Voy a poner este de momento. Y ahí vamos. Si yo dejo este pico aquí, que es el bueno, y me vengo a vender el pico aquí. A ver, ¿dónde era el pico? Aquí se vende el cuchillo. Sé que el pico se podía vender. Claro, lo mismo, hoy no es el día de vender el pico. No, hoy no es el día de vender el pico, vaya por Dios. Pero bueno, podemos comprar más electrónica. Y con lo de la radio hacemos el apaño. Porque más... A ver, inspeccionar. No, esto son la pila de libros. Es que más así electrónico... Ok, vale, entonces, ¿cuántos nos queda de electrónico? Pues que todavía nos quedan cuatro. Cuatro de electrónica. Hay que ir a la mina. Vamos a ir a la mina, vamos a aprovechar. ¿Cuánto llevo de peso? 61 de 60. Vale, vamos a la mina. Vamos a la mina y vamos a ver qué tal van las cosas en la mina, porque dejé en algunos sitios recogiéndose cosas, así que vamos a ver cómo está la mina. Y tenemos que avanzar como sea. Nivel 3. Dale candela. Aquí podríamos conseguir sal. Podemos conseguir metal aquí y venderlo. Pero claro, metal es que al fin y al cabo vamos a necesitar bastante. Nada aquí. Vale, pues va. Es que claro, aquí va a haber sal. Nah, vámonos al nivel 2. Vale, vamos a ver. Claro, hasta que no encontremos para el nivel nuevo. Y si no, nos vamos con el coche, ¿eh? Mira, aquí tengo 6. Recargar. ¡Ay, no me he dado cuenta! Bueno, vale, no pasa nada tampoco. Ya vino el inspector, con lo cual estamos bastante bien. Vale, 3 horitas. 3 horitas está bien. Podemos ir, nos echamos una siesta y le damos bien. Ven, ya pasa el inspector, con lo cual está bastante guay. Bien, 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 bien. Es que si no, menuda liada, ¿sabes? Se nos lía esto, que flipas. Bueno, pues hay que conseguir reparar el ascensor. Pica la nariz, me rasco. Hay que ir con el coche. Podemos ir con el coche a ver si encontramos la base por un casual. Y... ¿Tengo para comer? Esto está crudo, ¿verdad? ¿Lo estoy comiendo crudo? No pasa nada. Ya vomitará el tío por donde sea. Vale, y hemos dicho nivel 2... Habíamos recogido el nivel 2, sí, que era el ese, ¿no? Ya se me ha ido la olla. Creo que habíamos recogido lo del nivel 2. ¿Le habíamos dado a recargar? Vale, ahora sí. Vale, y que le meta ahí un poquito de caña al asunto. Vamos al nivel 1. Y si no hay nada, ya nos vamos. ¿Que podía haber picado? Pues sí, podía haber picado. Nada, nos vamos. ¡Nos vamos! Entra. Nos vamos a ir porque necesito vender. Estoy por vender la piedra.
porque piedra es ahora de lo que menos necesitamos, es fácil de recoger. Así que yo creo que sí, es momento de hacer un poquito de farmeo. Hay que farmear la electrónica como sea. Venga, vamos a un viaje en coche. A ver si encontramos un sitio nuevo y qué nos dan. ¿Qué me da a mí? ¿Esto no me puedo llevar? ¿Su radio? Ni la tele, ni la radio de ahí encima, seguro. Venga, vamos a conducir. Seguir conduciendo. Yo creo que para llegar a un viaje más nos da tiempo. Venga, vamos. Vale, primero esquivado. Bien. Buenísima. No, 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 no. Me ha baiteado el cactus de abajo. Vale, 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 vale. Ya está, no pasa nada, no pasa nada. Vamos bien. Va bien la cosa. Ahí le he dado un poco tarde, ¿eh? Ahí bien. Ahí esquivado un poco pronto, pero bien. Ahí ha habido una baiteada con carteles y postes electrónicos. Vamos, vamos. Vale, sitio nuevo. ¿Dónde llegaremos? Hemos llegado a una gasolinera. Hemos llegado a un sitio donde estaba el papel de aluminio. ¿Y en este qué nos depara el futuro? Lobos. ¿Está aquí? Toma esto. Buenísima. Buenísima. Se me ha roto el arma. Perfecto. A ver, con el hacha. Vale, con el hacha también la matamos de una. ¿Qué ha pasado? No, no sé qué. Me ha puesto el cartelito, pero no sé de qué. ¿Y esto qué es? Un vaso. Vale, estupendo. Vale. Cuidado con las perspectivas, que nos engañan aquí como... Vale, pues hemos conseguido cristalito. Interesante, interesante. Vale, por aquí no hay nada, no parece que haya tipo cueva, así que vamos a ver qué es esto. Vale, vale, y ración de campo. Bueno, pues un poquito de metal, un poquito de tal. Ok. Puedo conducir, ¿no? Ahora nos dejará... le vamos a meter más candela. Le hemos metido un poquito más. Vale, vamos a seguir conduciendo a ver hasta dónde nos llega. Y después nos volvemos ya porque vamos a estar sin gasoil. O sea que vamos a ir a tope. A ver, mantener el turbo cuando el coche suba una cuesta y saltar de forma segura. Ojo, vale. Vale, no he saltado de forma muy segura, ¿no? ¿Y cómo es el turbo, tío? Vale, vale, vale. Bien, bien, ya lo he pillado, ya lo he pillado. Vale, 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 lo tenemos. ¡No! Esquiva. Que van metiendo mecánicas más complejas, cosa que me gusta. Vale. Ahora nos vamos a tener que gastar un poquito más de metal en la reparación. Pero bueno, ya he aprendido cuál es el botón, el shift. Si le damos al shift, todo fluye. Buenísima, buenísima ahí. Vale, 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 vale. Está bien, está bien, está buenardo. ¡Uf! A tope con los brincos. ¡Uf! Super pitón, ¿no? Es una anaconda aquí del desierto. Vamos a pillar el cuchillo. ¿Cómo ha aguantado, eh? Buenísima. Vale, voy a pillar el hacha. No. El cuchillo. Vale. Ahora la otra. Dale, 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 que no se te escape. Bueno, venga, más, más, más. Vale, esta chiquitilla. Vamos a hacer, ahí, ahí. Vamos a baitearles, rápido. Rápido, rápido, rápido. Buenísimo, esto sin un cuchillo se complica mucho, Ya está. Vale. Con dos de metal voy a tener que hacer más cuchillos. Vale, pero hoy está bastante bien. A ver. De momento toma esto, que esto será chatarra o algo así, chatarra. Vale, eso se vende. Para inspeccionar, no, esto es un vaso. Vale, no hay mucha más historia. Esto tómalo. Esto lo abrimos. Dinero, dinero, dinero. Electrónica. Buenísima. Y
hemos llegado a unos vías de tren, con lo cual nada. Vamos a ver qué tenemos aquí. Comida y uno de metal. La silla que nos la llevamos. Somos muy de llevarnos las sillas. Y yo diría que para adentro. Una mesa y una... No, que no entro, simplemente es de... Ah, vale. Ok, pues nada. Materiales de gratis. Vale, ahora sí que nos vamos a volver porque sí, no tengo mucha gasolina. Ya no hay suficiente combustible, así que volvemos con Joe. Vale, ponemos la zona de Joe, es ni tan mal, ¿no? ¿Cómo vamos? 18 minutillos. Bien, oye, por la expedición. Hoy ha sido un día de expedición. Pensé yo que a lo mejor no daba tiempo a hacer alguna otra cosilla más, pero la verdad es que hoy hemos estado de expediciones con el coche. Así que, bueno, vamos a ver qué nos depara esto. Vale. Por un lado está lloviendo. A ver, quiero leer esto. ¿Qué nos pone por aquí? Apagón, tormentas, vale. Y por aquí que recibimos el teléfono. Vale, vente aquí. Échate una siesta, porque veo... A ver, échate la siesta. Vamos a acabar con la electrónica y creo que para el próximo capítulo vamos a poder ya reparar el tema del ascensor. Vente para acá, desmontar. Vale, a lo mejor debería conseguir pasta y comprarme el libro este de construir más rápido o lo que sea. La chatarra, desmontar, metal y plástico. Pero la chatarra no se podía vender, mi pregunta es. Vale, ahí que tengo, tejido, cristal y plástico. Nada, mira, aquí los periódicos viejos. Pues venga, a por periódicos viejos. Tengo uno por aquí. Este que lo cambio. Aquí. Otro por aquí. Va. Pues venga. Va. Vende periódicos. Vende la mesa que hemos pillado. Vale, de momento. Ahí está la cosa. Por aquí. Nada. Chatarra 23. Ahí estamos. Chatarra, sabía yo que se vendía la chatarra. Mi ordenador, loco. ¿Y el ordenador lo vendo? ¿El que tengo yo? Sería la leche, ¿no? Vale, 9 de combustible. La confianza de Leo estaba bastante bien. Pillamos combustible. Pero vamos a aguantar un poco. Y aquí, bueno, las cosechas, ¿cómo van? Pues mira, cosechamos. Espera. Antes de que... trinca agua de aquí, que luego... Ha llovido, pero no mucho, ¿no? Vale. Vente para acá. Dale agua a esto. Agua a esto. Vale, que vaya esto a recosechar. Cosechar. Cosechar. Y dale agua a eso. Agua a eso. Agua a eso. Y agua a eso. Necesitamos agua. Teníamos una aquí, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¡Oh! Mire, tenía dos periódicos ahí. Sacamos los periódicos, eso es. Vale, recopilamos todo esto. Vendemos los periódicos que teníamos. Vale, ya tenemos 126, ¿vale? Hemos tenido ahí un poquito más. De hecho, de metal podríamos incluso hasta vender algo. Pero claro, en vez de vender el metal, lo que puedo hacer es que el Joe este... ¿Quién quería el cuchillo? El cazador, ¿no? Ah, mira, tengo por aquí pieles. Vendemos. ¿Quién quería el cuchillo? Sé que hay uno de estos que quería el cuchillo. Si sí, no se me va la olla, lo encuentro. Vale, este sé que suele querer el cuchillo, pero bueno, tiene un pico. Dos, cuatro. Mira, pues escucha, picos. ¿Puedo hacer picos y hachas? ¿Cuántos quiere? Rápidamente, ¿cuántos quiere? Que no se me vaya a mí la olla. Dos y dos. Puedo hacer dos picos y dos hachas. Puedo hacer cuchillo. Que lo mismo no puedo hacer ni pico ni hacha, ¿sabes? Me he venido yo arriba. Vale, no puedo hacer ni pico ni hacha, me he venido yo arriba. Vale, está bien la cosa. Está bien la cosa, puedo hacer bates, eso está bien. Vale, y necesitamos mucho cristal todavía, mucho metal y mucho cristal. He dicho que tenía mucho metal, pero no tengo tanto realmente, ¿eh? Aunque si hago así, ya subí un poco la cosa, ¿no? Ya lo que necesito es son cristal. Necesito cristal para poder aumentar la mesa y poder fabricar más cosas. Aquí sigue siendo todo esto lo mismo. Lamparitas ya lo tiene, ya lo tiene.
ya no tiene lamparitas para mí. Vale. Bueno, pues venga, vente, déjalo aquí y lo vamos a dejar por aquí ya hoy. Ha estado bastante bien el viajecillo en coche, descubriendo nuevos mundos. Y bueno, pues nos hemos quedado a las puertas de dos de cristal. De hecho, espérate. Desmonta los cuatro vasos que hemos cogido. Cristal ya tenemos. Desbloqueo la mesa. Desbloqueamos la mesa. Pero vamos a la nevera antes de que nos desmayemos. Y ¿qué puedes dejar aquí? Esto es carne asada. Pero es que claro, puedo comer uno de estos, pero claro, no puedo dejar mucho más. ¿La carne de serpiente sé cocinarla o todavía no? Sé cocinarla. Pasa que me voy a desmayar. Vete a dormir. Échate una siesta. Una siesta a lo mejor así sencillita. Ahí. Y ahora te vienes a cocinar. Ya está. Continuamos. Vale. Vale. ¿Esto te da tiempo a cocinarlo? Esto más que nada es por liberar inventario. Vale. Pillamos esto. ¿Una carta de quién? De Minute Mine, una carta. ¿Nos da tiempo a leerla? Sí, venga, vamos. Uf, no sé si nos va a... No da tiempo a leerla. Vale. Hacemos una cosa. Yo me voy a dormir, porque no me va a dar tiempo a leerla. Se nos va a complicar la cosa. Voy a estar leyéndola súper rápido y verás tú la que liamos. Lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que es un buen momento. Sí. Es un buen momentazo para poder dejarlo por aquí. Y en el próximo episodio vemos qué nos pide Minute Mind. Y vamos a ver si podemos reparar también lo del teleférico ese. Bueno, el teleférico para seguir husmeando por los bosques. Y seguir consiguiendo gasoil para poder viajar con el coche e ir encontrando cosillas. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao.